Fueron 12 firmas, 12 gobiernos municipales que este día se comprometieron por el periodo de 3 años con las mujeres de sus territorios de incidencia para mejorar de manera efectiva las condiciones en las que viven, creándoles el ambiente jurídico, legal y las normas internas para que gocen de una vida libre de violencia de cualquier tipo, facilitándoles las condiciones idóneas para su desarrollo integral. Sí, definitivamente creo que a nivel latinoamericano y obviamente nuestro país no es ajeno a los hechos de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Y pues en los últimos años en nuestro municipio ha habido una baja, pero sabemos que la violencia contra las mujeres muchas veces es silenciosa. En Las Flores no está tan marcado eso de la violencia, gracias a Dios no tenemos asesinatos, ¿verdad? Muertes debido a situaciones de violencia. Y es, creo, el trabajo que se está haciendo. Que sabemos que es un tema un poco, bueno, muy preocupante, la verdad, que se da más en las zonas rurales, ¿verdad? Entonces, estamos desde la municipalidad, estamos tratando de apoyar todas aquellas acciones o actividades que lleven a la protección de la mujer. Somos un municipio prácticamente rural. Las mujeres se dedican al hogar, pocas mujeres tienen la oportunidad de poder desenvolverse en otra área. La mayoría, como ya lo dije, son dedicadas a la familia. Quien aporta o lleva algo al hogar son los hombres. En este caso, pues se vuelven dependientes de alguien y eso las lleva a muchas a vivir bajo ese ciclo de violencia. El tipo de violencia más común que tenemos en nuestra zona podría ser como la violencia a la que se le llama económica, ¿verdad? En el sentido de que la mujer pues todavía no se le ha dado ese protagonismo pues que debería de tener en cuanto al desarrollo económico y no se le da valor al trabajo que sí hacen bastante fuerte como el trabajo doméstico, ¿verdad? Así que esperamos que la violencia hacia las mujeres algún día desaparezca, no solo en el municipio de La Palma, sino en todo Chalatenango y ojalá a nivel nacional y a nivel mundial, ¿verdad? Porque son grandes retos que tenemos las mujeres para poder avanzar en diferentes áreas que nosotros nos desarrollamos. Con esta firma, Chalatenango sienta un acto sin precedentes a nivel nacional, dando un paso firme en la búsqueda desde sus gobiernos municipales para erradicar uno de los flagelos más antiguos y vigentes de la historia, sobre todo en áreas donde hasta el momento muy poco se ha avanzado. Cuando hablamos de las políticas municipales para la equidad de género, decirles que como Cordes tenemos una política de género que le llamamos, la cual es una estrategia fundamental para el desarrollo humano y para contrarrestar la violencia, pero también para llevar y aumentar, ¿verdad?, lo que es esa equidad entre hombres y mujeres para lograr más el desarrollo que buscamos. Juntos y juntas, con respeto y dignidad, se logra avanzar inmensamente, ¿verdad? Y eso lo sabemos todas y todos. Apuntarle a que lo que queremos es que Chalatenango esté libre de violencia contra las mujeres. Tenemos un objetivo específico del proyecto que es contribuir a erradicar, porque desde el proyecto lo que vamos a hacer es una contribución a erradicar toda forma de violencia de género en Chalatenango a partir de estrategias de empoderamiento de las mujeres y jóvenes y de la coordinación de esfuerzos entre instituciones del Estado y la sociedad civil. Es muy importante la articulación que ahora la Fundación Cordes consolida con ese gran apoyo que nos da la cooperación. Estamos trabajando de la mano con diferentes instituciones como Juzgado de Paz, como la PNC, como Educación, como Salud, alcaldías municipales, por supuesto, ¿verdad?, en cada uno de los municipios. Como San José de las Flores, quiero decirles que históricamente hemos venido trabajando fuerte, fortaleciendo lo que es el área de la mujer. Hay un compromiso grande desde yo soy mujer, ¿verdad? Y para mí esto es un compromiso, estar trabajando de la mano con estos proyectos, los cuales tienen a prevenir y a solucionar cuando ya el problema está
algo que perjudique al desarrollo integral de la mujer. Una de las metas, como ya mencionaba Miriam, es trabajar con 7 municipalidades las rutas críticas de atención a víctimas de violencia. Este proceso lo vamos a iniciar, o bueno, ya está en marcha, y se va a ejecutar en las vueltas San José de las Flores, Arcatao, Azacualpa, Nombre Jesús, San Francisco Morazán y Ojos de Agua. Estas rutas críticas se trabajan con la sección de atención a víctimas, con los juzgados y con las alcaldías y con nuestra cooperación para definir qué hacer ante los diferentes tipos de violencia que son afectadas las mujeres y qué pasos, qué procedimientos seguir para que reciban la atención oportuna y adecuada. Considerando que la Constitución de la República es la norma fundamental de nuestro país y en su artículo 3 establece la igualdad entre hombres y mujeres y el principio de no discriminación. Que la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres establece que los gobiernos locales deberían elaborar sus propios planes de igualdad y garantizar la ejecución de los respectivos planes de igualdad. Con este esfuerzo en conjunto, municipios de Chalatenango como Las Flores, Las Vueltas, Nombre de Jesús, Azacualpa, Arcatao, San Francisco Morazán, Ojo de Agua, San Francisco Lempa, La Laguna, La Palma, San Rafael y Comalapa institucionalizarán desde sus gobiernos municipales la perspectiva de género y crearán para ello los mecanismos legales internos y condiciones formales para el desarrollo y funcionamiento de diferentes actividades relacionadas con el trabajo en este rubro dentro de sus municipios. San Francisco Lempa es un pueblo relativamente pequeño, un promedio de 1,000 habitantes. El tema de género y de mujer pues, ha sido un tema que siempre se ha tratado de sacar adelante. En los últimos años se había quedado un poco estancado porque se habían cerrado las unidades de mujer municipal, la asociación de mujeres que tenía ahí no tenía un apoyo. Entonces estamos tratando de impulsarlos nuevamente para poder evitar ese tema de violencia contra la mujer. Entonces, violencia así física, que es como la más, por así decirlo, fuerte, aunque todas son negativas, por el momento, gracias a Dios, se ha sentido una reducción en el municipio. Entonces yo creo que lo que estamos pretendiendo, lo que estamos buscando es espacios de formación, espacios de autocuido, espacios de empoderamiento, espacios de conocimiento, para que las mujeres podamos avanzar, ¿verdad? Podamos avanzar y dar ese paso que se ha abierto, ¿verdad? Que no ha sido fácil, pero que se ha ido abriendo con el tiempo, ¿verdad? Y el cual es el que vamos dejando a nuestras jóvenes y a nuestras niñas también. Este gigantesco paso en esta región tiene a la base el trabajo directo de 2 organizaciones que por años han entablado comunicación y han trabajado de la mano con las comunidades, apoyando de forma decisiva diferentes proyectos de desarrollo comunitario, CORDES y Solidar Suiza. Bueno, nuestra política de género, ¿verdad? Le decía, es a nivel nacional, ¿verdad? A través de la política de género y nuestro plan estratégico implementamos esta parte, ¿verdad? Este tipo de proyectos en las 5 regiones, por decirlo así, llevarlo a los 10 departamentos, ¿verdad? Donde tenemos trabajo con diferentes municipios, las diferentes comunidades, y es que porque para nosotros esta parte es fundamental. De nada nos sirve estar ejecutando un proyecto de ganado, un proyecto de granjas, ¿verdad? De aves o un proyecto de infraestructura si la parte humana no se está trabajando. Entonces, cuando se trabaja la parte humana de contrarrestar lo que es la violencia, ¿verdad? La violencia hacia la mujer, la violencia intrafamiliar, como se puede mencionar, ¿verdad? Que es lo que está golpeando fuertemente a la familia de nuestro país y nuestras comunidades. Si esa parte no se trabaja, no sirve de nada un proyecto productivo porque no va a tener fruto. El proyecto va a fracasar porque no, el tejido humano está destruido. Para Solidar Suiza es una gran oportunidad de contribuir a la reducción de la violencia de género en el país, específicamente en Chalatenango. Y especialmente, dado que este proyecto está siendo ejecutado
teniendo como base una coordinación de esfuerzos entre las diferentes instituciones que tienen responsabilidades de garantizar los derechos de las mujeres, pero también integra como eje fundamental la participación y organización de las mujeres y su empoderamiento, porque es la sostenibilidad también del proyecto, que las mismas mujeres conozcan y defiendan sus derechos. Municipalidades gobernadas por distintos partidos políticos, pero con el mismo tipo de padecimiento social, se hicieron presentes para crear un escudo sólido en común, impenetrable, en favor del sector más importante de sus pueblos. En todo el marco jurídico de nuestro país siempre se hace referencia al trabajo de ir en contra de la violencia de todo tipo, pero muchas veces quizás no se dan los recursos suficientes para poder asignar dentro de los planes municipales para atender este tipo de violencia, porque debe recordarse de que hay un tejido interinstitucional que debe trabajar en pro de las mujeres y obviamente en detener la violencia. Me parece interesante, me parece muy necesario que estas organizaciones nos estén apoyando en el trabajo de la mujer, en este tema enfocado en lo que es la prevención de la violencia, ¿verdad? Y no solo eso, sino que se abren otros espacios y otras oportunidades de desarrollo. En la comunidad, pues, tenemos estos espacios apoyados por CORDES y otros organismos aquí en Chalatenango, donde se brinda esa atención, ese seguimiento a las mujeres en sus necesidades y, sobre todo, en su cuidado y en la prevención de la violencia también. En nuestro municipio, pues, tenemos un plan de acción para trabajar con las mujeres coordinado con la unidad de la mujer, ¿verdad? Entonces tenemos los ejes en los que se trabajan. En primer lugar es el eje organizativo, o sea, porque teniendo organizada la mujer, pues desde ahí se puede generar el empoderamiento que se necesita para poder obtener otra clase de proyectos. Entonces tenemos, pues, así una asociación de mujeres del municipio. En cada comunidad hay una asociación comunal también de mujeres y desde ahí, pues, se coordina el trabajo hacia ese sector. Una de las principales cosas que se está haciendo es buscar acercarnos a ellas y poder empoderarlas, ¿verdad?, sobre los derechos, como ya lo mencioné, que los conozcan, que aprendan sobre ellos, que conozcan las leyes y las instituciones que las pueden defender en un dado caso, y incitarlas, ¿verdad?, a que se decidan, porque muchas sufren violencia, pero el temor, pues, les impide que puedan salir de ese ciclo. De hecho, nosotros el objetivo que tenemos desde un inicio es poder generar la mayor cantidad de convenios que ayuden, que colaboren a que este sector, pues, se desarrolle de la mejor manera, porque solo como municipalidad o solo como pueblo no podemos hacer el trabajo, necesitamos el apoyo de las instituciones externas o de organizaciones que estén en pro de la mujer. Ahorita la gran mayoría de mujeres están empoderadas, porque ellas están apoyando mucho, ellas participan bastante en lo que son las actividades de mujeres y eso es muy importante. Sí, es muy importante porque se le hace el llamado a ellas y ellas participan muchísimo y eso, pues, da un buen conocimiento de que ellas sí están captando lo que es el tema de prevención de violencia, ¿verdad?, que es lo muy importante para ellas. Es muy importante que podamos llevar este tipo de programas a todas las alcaldías de Chalatenango y ojalá se pueda a nivel nacional, ¿verdad? Estoy consciente de que la política ha cambiado. La historia ahora en política es diferente y no debemos de ver colores políticos, es decir, que debemos de trabajar en conjunto si queremos un país desarrollado o un departamento desarrollado y con oportunidades para las mujeres y más que todo prever lo que es la violencia hacia la mujer. Es necesario que todos los alcaldes y alcaldesas del departamento de Chalatenango nos unamos, hagamos un solo esfuerzo para poder lograr que en nuestro departamento los índices de violencia hacia la mujer disminuyan. Gracias a instituciones como CORDES, Solidar Suiza y las diversas municipalidades de los distintos partidos políticos, se buscará, entre otras cosas, dar cumplimiento a la implementación de los distintos ámbitos de intervención de la política municipal para la equidad de género, elaborar políticas municipales
para la equidad de género en 4 municipios, garantizar el funcionamiento de las unidades municipales de la mujer y asignar presupuestos para el desarrollo de actividades en beneficio de las mujeres de los municipios firmantes, formación a las unidades de la mujer para mejorar competencias y sobre todo para mejorar la atención a mujeres víctimas de violencia, elaborar e implementar planes municipales de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, como lo manda la ley, entre otras cosas.